Ed Guzmán es especialista de comunicaciones para la ciudad de Hillsborough. Nos dice que no es molestia servir a la comunidad porque él también ha vivido los mismos retos de acceso a través de sus padres. Nos platica sobre la importancia de relaciones y ofrecer información en español. No le cambie. En Contacto con la Comunidad es una producción de la ciudad de Tigard. En este espacio, nos quitamos la crema burocrática, conversamos y compartimos información que usted necesita. Además, conocemos mejor a las personas a su servicio. Ya comenzamos. Bienvenidos, gracias por sintonizar En Contacto con la Comunidad. Yo soy Eduardo Ramos y los saludo desde la ciudad de Tigard. Le invito a que se unan a nuestra página en Facebook, Somos Tigard. Si se perdió el último programa, encuéntrelo en YouTube buscando En Contacto Tigard. También puede encontrarlo en Spotify y iTunes. Hoy nos acompaña Ed Guzmán, especialista de comunicación para la ciudad de Hillsborough. Ed se unió al equipo de Hillsborough en marzo del año pasado. Previamente trabajó como periodista por 20 años, incluyendo puestos en el New York Times, el Washington Post y Seattle Times. Actualmente es parte de las mesas directivas de Community Energy Project, Vision Action Network y Point West Credit Union. Ed, eres un hombre muy ocupado. Gracias por darnos un poco de tu tiempo. Bienvenido al programa. Gracias, Eduardo. Es un placer. Bueno, Ed, comencemos por explicarle a nuestra audiencia qué significa ser especialista de comunicación en la ciudad de Hillsborough. ¿Nos puedes contar por qué es importante y a quiénes buscas beneficiar? Sí, claro. Y una vez más, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo hoy día. Sí, siendo un especialista de comunicaciones, yo diría, le he dicho a mis amigos que es tal vez como ser un beisbolista que juega muchas posiciones diferentes. O sea, uno tiene que demostrar mucha agilidad porque uno a veces un día estás trabajando en un proyecto, un tipo de proyecto, otro día estás trabajando en otro. Y pues sí, en muchos respetos, todos los días, un día no se parece al que sigue y al que sigue después de eso. Siempre hay cosas diferentes que hacer. Y para mí, en mi posición, la importancia de poder comunicar esa información para todos en nuestra comunidad, para mí es lo importante, es la clave, porque si uno puede comunicar efectivamente y claramente a nuestra comunidad, estamos sirviendo a nuestra comunidad mejor, porque ellos tienen la información que necesitan para poder tener una vida completa en su comunidad. Porque a veces, ya ves, en estos tiempos de la pandemia, pues uno ha visto mucha, como te diré, como confusión, que uno no sabe si esta es la información más al día o esta es información que no es verdad. Y por eso nosotros tomamos muy en serio poder comunicar efectivamente y claramente. Y también, pues como vamos a platicar más en esta conversación, idealmente en la idioma de uno, sea en inglés, sea en español, sea en otro idioma. Pero para mí, la razón que, una vez más, para decir por qué es importante, es porque para mí, yo tomo muy en serio esto, que yo quiero que toda la comunidad, o sea, la mayor parte de la comunidad, pueda tener acceso a la información que necesitan para vivir en su comunidad. Ed, y tengo entendido que tú eres la única persona bilingüe en el equipo de comunicación en Hillsborough, ¿es correcto? No, sí, somos dos. Yo soy la segunda persona ahí. Y pero se me hace que la impresión que he tenido es de que cuando nomás era una persona, era mucho, mucho que cargar, ¿verdad? Desde poder ser bilingüe, poder traducir todos los materiales que uno pueda. Pero ahora que somos dos, es como decir que somos un equipo más, pues sí, con más fuerza. Y tener otra persona en el equipo de comunicaciones que sea bilingüe también ha sido para mí una gran bendición, porque... Pues sí, porque a veces uno piensa, ¿cómo diré esto? ¿Cómo,
cómo será esta frase, y es bueno tener otro colega que uno puede decir, hey, ¿tú qué opinas de esto? Claro, ¿y cómo te ha ayudado tu perspectiva? Pues tienes 20 años trabajando como periodista y pues ahora te uniste a una agencia gubernamental. ¿Qué perspectiva traes al trabajo? Para mí es, como te digo, bueno, son de dos modos. Como dijiste tú, tengo esa perspectiva de periodista, de poder comunicar, de poder escribir, de poder hablar, de poder compartir información y poder escoger qué son las cosas más importantes que uno tiene que saber. En el periodismo uno dice, pues, que sí, que qué son los datos o qué son las cosas más importantes para compartir con la audiencia. En el contexto de una agencia gubernamental, pues uno dice que es la información más importante de compartir a nuestra comunidad. Y, o sea, es similar, pero claro, es diferente, ¿verdad? Pero tengo esa perspectiva. También tengo una perspectiva personal, digo, siendo bilingüe, siendo hijo de inmigrantes mexicanos. O sea, yo crecí en un hogar donde hablábamos español y mis padres, pues ellos vinieron a este país y no hablaban la idioma y tenían que, pues sí, navegar su comunidad donde vivieron, donde todavía siguen viviendo. Y por esa parte uno dice, pues yo siempre me acuerdo de mis padres que, ok, ellos necesitaban ayuda. Oh, ¿puedes traducir esto para mí, mijo? ¿Puedes ayudarme con esto? ¿Puedes ir conmigo al doctor? O sea, tengo esa perspectiva también que uno, que yo pienso en mi mente, que uno dice, pues, ok, si tenemos esta información disponible o estos recursos disponibles para la comunidad, uno tiene que preguntar, oh, ¿toda nuestra comunidad tiene acceso a esta información o a estos recursos o nomás los que hablan inglés? Y si nomás estas cosas en inglés, ¿cómo los hacemos más disponibles? Claro, y esa perspectiva personal muy importante para el equipo de comunicación en Hillsborough, ¿no? Para poder presentar la información de un modo que entienden las personas, porque como tú comentaste anteriormente, hay muchas maneras de decir algo, pero en veces es más importante tomar en cuenta cómo lo va a recibir la audiencia. Ed, hoy vamos a hablar más acerca de todo lo que estás haciendo en Hillsborough y pues la importancia de comunicarnos en español con nuestro público. Danos una idea, ¿qué porcentaje de la población en Hillsborough son latinos? 23% es la respuesta corta. Se me hace que es algo como casi 40% o por ahí de minorías, o sea, people of color, por decir en inglés, pero sí, 23% de la población de Hillsborough es latino. Y ese número es basado en el censo del 2010, ¿correcto? Sí, y claro, acabamos de tener el censo en el 2020. En el 2020, a pesar de la pandemia y pues otras dificultades que tuvimos el año pasado, pero sí, me imagino que no va a cambiar, pero sí, yo anticipo que va a ser una población grande como ha sido en el pasado. Bueno, Ed, antes que continuemos con nuestro tema de hoy, te quiero preguntar, ¿cuál es el mejor restaurante en Hillsborough? Sí, por mi parte yo digo que es Amelia's en el centro de Hillsborough. Este restaurante está como a unas cuadras del centro cívico de Hillsborough. Y también tengo una conexión personal con este restaurante porque hace años, me imagino que sí, ya casi al comienzo de este siglo, diremos. yo vivía anteriormente en Portland. Yo me moví aquí en el 1999. Y en esos años yo vivía en Beaverton. Y pues claro, también aquí conocí a mi esposa y nos casamos en el 2001 y queríamos mariachi para nuestra boda. y este restaurante Amelia's tenía mariachi ciertos días de la semana. Y por eso siempre me acordaba de este restaurante. Y ahora cuando
tuve la oportunidad de regresar a la área y luego agarrar este trabajo. Me acuerdo el día que fui a dar mi entrevista para este trabajo y que estoy manejando por el centro y ahí está el restaurante, ahí todavía está. Y se me hizo tan increíble que uno dice, ah, que cómo pasa el tiempo, pero también como las cosas todavía, hay ciertas cosas que uno puede contar y por eso tengo una memoria muy, muy buena, muy, muy feliz de Amelias. Y entonces creo que la audiencia también, ¿cómo se dice? No me perdonaría si no te pregunto que si pasaste a almorzar por ahí entonces cuando fuiste a tu entrevista. Oh, sí, tuve la oportunidad de hacer eso. Me esperé hasta después de la entrevista, porque ya ves uno con nervios antes de la Sí. entrevista. Dije, deja esperarme. Si todo va bien, pues voy a celebrar acá en Amelias. Y sí, tuve oportunidad de ir. Porque sí, esto era, lamentablemente, esto era antes de la pandemia, cuando uno podía salir con más confianza a los restaurantes. Ed, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado? El consejo más fundamental que he tenido es de que, bueno, en inglés, lo voy a decir en inglés y voy a tratar de traducir a lo rápido, pero en inglés es it's all about relationships, o sea que se trata enteramente de las relaciones, ¿verdad? Que uno puede contar con la gente, conocer la gente, ellos pueden contar contigo. A mí me encanta conocer la gente en nuestra comunidad y gente que tienen diferentes intereses, pasiones, trabajos. Para mí es algo muy fundamental y muy importante, especialmente en el tipo de trabajo que hacemos nosotros, Eduardo, porque no nomás, en una comunidad no nomás hay de un tipo de persona, ¿verdad? O sea, hay gente que hacen diferentes trabajos, que son de diferentes países o comunidades y por eso, como te digo, me encanta conocer gente que tienen diferentes trayectorias y para mí se me hace que también la razón que valoro eso tanto es porque de mis años cuando era periodista, a mí me encantaba poder entrevistar gente que tienen una trayectoria o algo interesante de su vida y luego de ahí poder compartir esa historia al público. Y lamentablemente ha sido más difícil en una pandemia, pero a pesar de eso, yo he tenido muchas oportunidades para conocer gente aquí en el área de Portland, como tú, Eduardo, por ejemplo, y también otras personas. Y sí, me encanta eso, me da mucha energía, me da mucha vida, pues sí, me da mucho ánimo. Ed, ¿qué canción nos recomiendas esta semana? Sí, esta semana, pues Sí, porque suponiendo que... No, sí, Sí, di, adelante. por favor. No. No, lo que te voy a decir es que suponiendo que mis padres van a escuchar este programa, quería escoger algo en español y la canción que pensé que se me vino a mi mente es Un puño de tierra. No sé si la has oído. Claro. Sí, Sí, pues sí. Y pues siempre pienso mucho de, pues sí, como cuando dicen que el día que yo me muera no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto porque la vida pronto se acaba. Para mí eso siempre me suena, no nomás porque uno piensa de sus familiares o amigos que se han muerto, pero es que, pues sí, para mí así es la vida. Y para mí es muy importante vivir la vida, pues sí, a lo máximo. Claro, y es un buen recordatorio después del año 2020, ¿no? Que lleno de sorpresas y pues continuamos en la pandemia y pues para recordarle a nuestra audiencia de seguir con esperanza y aprovechando y viviendo plenamente como podamos. Ed, platícanos acerca de dónde creciste y qué experiencias te motivan para hacer este trabajo.
Sí, yo originalmente soy del este de Los Ángeles. Yo nací en esa vecindad, ahí crecí, como había dicho anteriormente, hablábamos español en el hogar. Yo vivía con mis padres y también vivía con dos tías. Mi mamá y mi papá son inmigrantes de México. Ellos vinieron de México y se conocieron en Los Ángeles y se casaron y me tuvieron a mí. Ellos todavía viven en la misma casa donde yo crecí. ¿Y qué vecindad es esa? ¿Es la vecindad de Boyle Heights? Sí, Boyle Heights, en el este de Los Ángeles, exacto. He vivido en varias partes, pero siempre yo me identifico con Los Ángeles. Y también como para contestar la otra pregunta, ¿qué son las experiencias que me motivan? Pues sí, claro, como estaba diciendo anteriormente, pues sí, pienso bien mucho, muy seguido en mis padres. Yo siempre tenía su ejemplo de ellos, que trabajando bien duro, tratando de mantener, pues sí, una vida aquí en este país y darme las oportunidades que he tenido y apoyarme en esas oportunidades. Uno siempre, como te digo, como te estaba diciendo también, que pues sí, siempre cuando estoy haciendo mi trabajo que hago hoy día, pues uno piensa, ok, ¿cómo le haría si esta información o estos recursos, pues sí es accesible para gente como mis padres? ¿Cómo Y la pues interpretarían ellos sí, si la ajá. recibieran? Sí, y siempre trato de pensar, de tomar eso en cuenta. Y pues sí, como te digo, ellos, eso me motiva mucho. Y les agradezco bien mucho por todo lo que me han dado, el apoyo, todo lo que me dieron, pues sí, para aprender y pues sí, la oportunidad de poder hablar más de un idioma. Claro, y pues con eso entramos acerca de los medios de comunicación que has establecido en Hillsborough, que continúas en Hillsborough. Cuéntanos acerca de las oportunidades que hay en la ciudad para comunicarse con la comunidad latina. Sí, claro. Pues desde que yo empecé, yo llegué a la ciudad en marzo del 2020. Sí, había recursos disponibles, pero desde que yo empecé, empezamos una página de Facebook en español, Ciudad de Hillsborough, y eso la empezamos en junio. La motivación ahí fue que, pues sí, muchos amigos, socios comunitarios, como quieras decir, siempre me decían que nuestra comunidad vive en el Face, así decían muy seguido. Y pues sí, yo dije, ah, aquí está un modo más accesible para nuestra comunidad, para poder recibir actualizaciones, para tener una fuente de información que está siempre ahí disponible al día. Y pues sí, me dediqué a lanzar esta página con el apoyo de mis jefes. Y hasta el momento, pues sí, hemos tenido buena, pues sí, ha sido una experiencia muy positiva. Tenemos más de 1,000 seguidores. Hace poco sobrepasamos esa meta. Y pues sí, como te digo, con el apoyo de varios socios comunitarios, siendo el condado, ellos también han empezado una página en español, el condado de Washington, yo digo, otras ciudades como Ciudad de Salem, el OHA, el Oregon Health Authority, ellos también lanzaron una página en español de Facebook, OHA en español. Sí, con el apoyo de todas estas organizaciones, uno siente que no está solo, se siente uno apoyado, y eso ha sido una experiencia muy bonita, porque como te estaba diciendo, pues sí, que it's all about relationships, como estaba diciendo en inglés, y Sí. eso ha sido una gran ayuda para mí y para nosotros en la ciudad de Hillsborough. Muy importante las conexiones que has hecho. Sí. Quiero seguir platicando acerca de la página de Facebook, pero antes que se nos olvide, ¿por qué no mencionas brevemente acerca de Creciendo Juntos y la página de Hillsborough de noticias?
Sí, tenemos una página de noticias en en el sitio web de la ciudad de Hillsborough y ahí traducimos actualizaciones que son de la ciudad. O sea, si algo está pasando, típicamente ponemos el anuncio en inglés y luego nosotros la traducimos en español y ahí la tenemos disponible. Y también tenemos un boletín electrónico que se llama Creciendo Juntos. La tratamos de mandar 2 veces por mes y ahí también tenemos actualizaciones. El resumen de las reuniones del Consejo Municipal, actualizaciones sobre lo que está pasando en la ciudad o recursos sobre el COVID, o sea, cosas relevantes de la ciudad de Hillsborough. Claro, y yo comparto los enlaces para esa página de noticias y para suscribirse al boletín de Creciendo Juntos de la ciudad de Hillsborough en la descripción de este programa. Ed, continuamos con el tema de la página en Facebook. Ya dijiste tú muy bien que la comunidad de latina, nuestra comunidad, una mayor parte se encuentra en el Face. ¿Qué metas tienes para este año? Y pues en general, comparte cómo ha respondido la comunidad. Metas, pues diré, pues seguir creciendo la audiencia, porque lo más que crece o sea, más seguidores que uno tenga, pues más alcance que uno puede tener con su página. Y pues sí, quiero seguir. No, no hay una meta específica que decir que quiero crecerlo a 2.000 o a 3.000 para el fin de año, pero sí, quiero que siga creciendo y que sigan, pues sí, que haya más reacción positiva. Para mí, sí, la comunidad ha respondido positivamente. Mucha gente nos dicen que son ag tan agradecidos por tener esta fuente. Pero claro, uno quiere seguir creciendo eso y como he estado mencionando, pues lo duro es porque estamos en una pandemia. Pero sí, quisiera, para tratar de contestar otra vez lo de las metas que tengo. Pues sí, claro, quiero tener. Queremos tener esta página ahí siempre presente, pero para mí también es importante que esa no nomás sea el único modo que uno se puede conectar con la comunidad. Esperemos que pronto podamos, pues sí, pues conectar en persona. Claro. Somos una comunidad que nos gusta platicar, pues sí, en persona. Siempre me dicen mis amigos latinos, somos gente que somos abrazadores. Nos abrazamos y platicamos y pues sí, espero que llegue ese día pronto que uno puede conectar en persona y saben que pueden contar con nosotros porque ya me vieron a mí o me vieron a mis colegas y saben que sí estamos aquí para servirlos. Y Ed, tú has demostrado pues la importancia de tener a una persona latina e hispanohablante en el equipo de comunicaciones. Has hecho varias entrevistas antes de esta. Has salido muchas veces por ejemplo, en Elemento Latino, en Univisión, promoviendo información para la comunidad latina. ¿Por qué no nos platicas acerca de las contribuciones que una persona bilingüe puede tener en el equipo? Quizá acerca de las ventajas y pues ya comentaste, ¿no? La perspectiva personal de haber crecido en un hogar donde tus padres se les hacía difícil comunicarse en inglés y me imagino que eras el intérprete médico, legal, tenías muchas responsabilidades desde joven. Sí, así es. Y me río porque es algo, una responsabilidad que todavía tengo hasta el día, que a veces mi mamá me manda correo que ella recibió a su casa y me manda así un sobre grande y dice, oh, llegaron estas formas y no, me puedes decir lo que dicen. Y gracias a Dios hasta el momento no era nada así urgente, nomás era una actualización sobre una cuenta o algo así, pero sí, no,
Para mí, pues, lo más del modo más sencillo que la puedo decir es de que, pues sí, la representación importa. O sea, no, para no hacerla tanto de emoción, pues uno, si uno puede escuchar o mirar a alguien que se parece a ti, pues eso tiene impacto. Me imagino, espero, claro, que la comunidad pueda ver que, oh, que en la ciudad de Hillsborough hay gente que habla español, que han podido, pues sí, llegar a esta parte, que también ahí uno puede trabajar, que también ahí uno puede contribuir a algo importante. Pero a lo más básico, a lo más al día, pues es de que importa que como te he estado diciendo, que toda nuestra comunidad tiene acceso a la información, a los recursos que tenemos. Lo dices bien, los e también efectos secundarios, podríamos decir por falta de otra palabra de describirlo, es que también sirve para demostrarle a nuestros jóvenes hispanohablantes, latinos, todos los trabajos que son posibles. O sea, yo me imagino que al igual que tú, yo creciendo en la parte central de Washington, trabajando siempre en la agricultura. Pues si alguien me hubiese dicho que iba yo a trabajar en el equipo de comunicaciones para un gobierno municipal o parte de la oficina del administrador, pues ni idea qué es ese tipo de trabajo. Y entonces, pues para poder estar aquí y pues animar al público, darle esperanza de que hay personas que han vivido las mismas experiencias y estamos aquí a su servicio. Sí, exacto. Y para mí, en lo personal, estrictamente en lo personal, pues, aunque a pesar de que trabajé como periodista por mucho tiempo, no tuve oportunidad, o sea, oportunidad muy seguido para usar mi español. De vez en cuando traducía cosas porque a veces había necesidad. Si un colega estaba entrevistando a alguien en español y pues necesitaba intérprete o algo sobre, pues sí, como en uno de los periódicos donde trabajé, teníamos un corresponsal en Sudamérica y pues a veces tenía que traducir. Si él estaba reportando, entrevistando a alguien, tenía que traducir para la gente aquí en la oficina. Pero esos eran momentos muy raros, y por eso me dio tanto gusto a mí poder encontrar un trabajo donde sí podía usar, pues sí, la idioma más seguido. Y claro, cuando empecé en marzo, pues sí, había en mi mente, yo creí que sí, eso iba a ser algo que iba a usar mucho, pero claro, con la pandemia, pues se magnificó más. Pero sí, de que hay muchas ventajas con tener a alguien que es bilingüe o hispanohablante, pues sí, es tremendo, porque como te sigo diciendo, pues así hay más acceso para más personas en nuestra comunidad. Claro. Ed, ¿cuáles han sido los mayores retos en comunicarte con la comunidad? Hablé un poquito de esto anteriormente, pero lo más duro para mí ha sido, pues sí, que no hemos podido hacer mucho en persona. Como estaba empezando a decir, pues sí, cuando empecé el trabajo, yo pensé, dije, ah, voy a tratar de tomar tiempo para conocer la gente en la comunidad, ir a conocerlos en sus organizaciones o en sus vecindades o en sus negocios. Y así, pues así empezar a tener esas conexiones y para que miren que yo estoy ahí trabajando para la ciudad. Y pues sí, empezó la pandemia y no hemos podido hacer mucho en ese aspecto. Claro, y me contaste tú hace tiempo, ¿no? De que te presentaste. ¿Qué fecha dijiste? Como el 16 de marzo, ¿no? Y al siguiente día que dijeron, todos nos vamos para la casa y pues desde ahí hemos seguido en esta cuarentena. Sí, así es. Empecé el lunes 16 de marzo y yo fui al Centro Cívico de Hillsborough, y sí, llegué ahí en la mañana.
Dice toda la cosa de rutina que uno hace en su Todo el primer día del papeleo. trabajo. Sí, el papeleo y sí, mirando dónde está mi escritorio, saludándole a mis colegas nuevos y luego ya como para la tarde, sí, como a las 2, 3 de la tarde de ese día, el gerente de la ciudad nos informó que por favor trabajen de la casa en adelante y pues nos vemos cuando nos vemos. Así pasó, no había otro modo. Y Ed, ¿qué mensaje de ánimo tienes para la comunidad? ¿Por qué deberían participar con su gobierno municipal? Deben de participar porque es algo que los impacta más directamente que algo que pasa con, por decir, el gobierno federal hasta el gobierno estatal también, en mi opinión. Lo que pasa con el gobierno federal es lo que recibe más atención, más enfoque, porque son los niveles más altos del gobierno, pero para mí el gobierno municipal es algo que nos impacta día al día. O sea, siempre hay algo que pasa que el gobierno municipal con lo que le pueda ayudar. O sea, como estaba diciendo anteriormente, sea algo con sus viles, del agua, de la electricidad, o siendo algo de que, sí, pues algo con las carreteras, algo con las escuelas donde van tus hijos. O sea, el impacto del gobierno municipal es más directo, en mi opinión, y por eso a mí, por mi parte, yo digo que se deben de, pues sí, de participar y hacer preguntas, si hay alguna duda, comunicarse con uno, porque también lo que yo digo muy seguido, que no es molestia para nosotros, es nuestro trabajo servir la comunidad, es parte de nuestro trabajo, y por eso yo siempre pienso, no, pues por favor, comuníquese si hay alguna pregunta. Quizás yo en mi posición no voy a tener la respuesta ahí en la boca, pero yo sí podría decir, oh, pues deja dirigir su pregunta o su duda a este departamento o a este colega y pues sí, para tratar de agarrarle una respuesta. Claro, y Ed, yo comparto, si es posible, tu número de teléfono y correo electrónico en la descripción de este programa, junto a los enlaces que nos compartiste hoy. Sí, está bien, porque como te digo, así es, o sea, como te digo, no es molestia. Y también la otra razón que yo digo esto a veces es porque también en mi vida anterior de periodista, la audiencia siempre tenía oportunidad de comunicarse con uno. Claro, a veces la comunicación era muy, era muy, pues sí, era por una razón negativa, pero a pesar de eso uno trata de, pues sí, de escuchar todo, lo bueno y lo malo, no nomás cuando es positivo. Bueno, pues ahí lo tienen, una invitación para sus quejas, sus comentarios, sus preguntas. Contacten a Ed en la ciudad de Hillsborough. Me da gusto que nos hayas acompañado en este espacio. Ya sé que nuestra audiencia primordialmente es de la ciudad de Tigard, pero como hemos comentado a través de ese programa, ¿no? Que importan mucho las relaciones, las conexiones que tenemos en la comunidad y pues apoyarnos el uno al otro. Sí, claro, así tiene que ser. Y pues más que nunca, con una pandemia, pues se ha visto la importancia de eso, como lo has dicho, Eduardo. Bueno, Ed, me da mucho gusto que nos hayas acompañado en este espacio de En Contacto con la Comunidad. Ojalá podamos grabar otro programa más adelante. Sí, y esperemos que sea en persona también. Claro, sí, eso es algo, hay que compartirle a la audiencia rápidamente. Sí, yo no he conocido a Ed en persona. Él comenzó, como dije al inicio del programa, en marzo del año pasado. Y pues hasta ahorita nada más por cámara y por teléfono, ¿no, Ed? Exacto, sí. Como en Es así. aquellos días que nos mandábamos mensajes por AOL. Ah, exacto, sí. Y así es. Así es, hacer las conexiones en la pandemia, en la época de la pandemia, por teléfono y por la cámara.
A ver si no se me olvida cómo extender la mano para un saludo. Esperamos que no. Esperamos que no. Y gracias a todos por sintonizar En Contacto con la Comunidad. Si usted tiene preguntas o le gustaría sugerir un tema, comente en nuestra página de Facebook, Somos Tigered, o mándeme un email a eduardor@tigered-or.gov. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima.